Hola, muy buenos días. Estamos en las instalaciones de la Preparatoria Comunitaria José Martí. Estamos reunidos profesores, estudiantes, organizaciones, padres de familia, invitados, invitadas, amigos y amigas que acompañan este proceso educativo. Vamos en este momento a comenzar la demolición de las instalaciones de la escuela, de los espacios físicos, y la dinámica pues, es que cada estudiante va a pasar a dar un marrazo a la pared, pero hablando sobre algo que quisiera alejar, algo que no nos permite organizarnos en esta comunidad, ¿no? Algo que es negativo para el tejido social, es negativo para la participación y organización en nuestras comunidades. Entonces cada joven pasará pues a dar este golpe al espacio físico para crecer nuevamente, para reconstruir un espacio ahora con valores, con sentimientos solidarios, ¿no? Con energía. Muy bien, pues vamos a entonces, va el primer compañero desde San Francisco del Mar, Pueblo Viejo, tu palabra, compañero, y con todo. Di lo que quieres. Di lo que quieres destruir. Destruir de todo. Sí, destruir todo. Por esto, materia, o sea, 3 años. Ya voy por salida, el último año. Ya, bueno, quiero destruir a esas 4 paredes que siempre nos han encerrado. ¡Vamos! Bueno, yo quisiera destruir como las enemistades que hay entre nosotros, entre compañeros y comunidad, para así volver a construir una amistad más reforzada. Yo quiero destruir el espacio en sí para tener una escuela al aire libre. Que todo sea lo natural. El egoísmo de las personas. Derriba esta barrera cultural. México no es una sola cultura, es un conjunto de varias civilizaciones. La inconsciencia de la gente. Quiero destruir esas 4 paredes que nos encierran. Creo que la educación es posible dentro y fuera de las aulas. Pues queremos terminar con esta imposición de modelos occidentales de educación. ¿Qué quieres destruir? Quiero destruir este sistema que tienen, que nos hace incompetibles.
construir un nuevo futuro para la escuela. Una frase. Encierro no es libertad. Una frase. Pues, destruir para construir un mundo mejor. Quiero destruir la competencia que hay entre alumnos. Todos somos capaces de hacer algo así de diferente manera. Abajo las escuelas. Aquí lo tengo que decir, lo que me caga de las escuelas no solo es levantarse temprano, es que nos obliguen a hacer lo que no queremos hacer y que nunca podamos decir qué pensamos en realidad y a quedarnos siempre callados y que el maestro hable. Eso me da hueva, me caga de la escuela. Jóvenes constructores de su historia y quienes han querido también venir a abrazar a la preparatoria, esta preparatoria que existe desde hace 35 años, que fue construida con tequio solidario, con donaciones de la población, que pensó que era importante tener educación en esta región donde no existía hace 35 años, donde no había una escuela que pudiera dar esa parte de la educación, que la construyeron pensando en que querían un futuro mejor. Este proyecto comunitario, colectivo, la Escuela Preparatoria José Martí, ha pasado por diferentes etapas, ha construido a lo largo de los años generaciones de profesionistas también, que han sido maestros, que se han convertido en doctores, en arquitectos, en médicos, en abogados, que han sido también parte de la construcción de la propia comunidad. La preparatoria es un referente en Ixhuatán, también en las comunidades vecinas, en los municipios alrededor. Y ahora están destruyendo los muros, solo los muros, porque el proyecto educativo está más vivo que nunca. Como lo comentan también los compañeros, los coordinadores, los profesores. La escuela no son sus muros. La escuela no son las paredes que, como dicen los chicos, los mantienen en encierro. La escuela...
escuela es lo que se aprende, lo que se es juntos, en colectivo, en comunidad. Los chicos de Pueblo Viejo, San Francisco, Pueblo Viejo también aquí nos acompañan. Con esa fuerza, con ese ímpetu que tienen los jóvenes también, están haciendo su parte para destruir esta, los muros de esta escuela. Como siempre, que vemos a los jóvenes con alegría, así lo hacen, con alegría. Estamos muy contentos de verlos a todos aquí, poniendo de su parte. No solo para destruir la escuela, sino para construir otro proyecto de vida, otro mundo que sí vemos y creemos que es posible. Gracias a los compañeros también que han venido aquí desde diferentes partes del Distrito Federal, desde Tabasco, desde Veracruz, desde distintos espacios. Han venido a acompañar este ritual. Muy al modo de la escuela, muy al modo de cómo son, de cómo somos en este proyecto educativo político-pedagógico que en los últimos años se ha enfocado a la defensa del territorio, a la reconstrucción de la comunalidad, a la reconstrucción de los vínculos, de los lazos, de las tradiciones que nos unen como pueblos hermanos. En este momento, el ritual simbólico de echar abajo los muros no es más que un compromiso por construir de nuevo otro proyecto de educación, otra forma de educación. Resultado de ese temblor del 7 de septiembre que transformó las vidas de los ismeños, de los isguatecos, de los pueblos icots y vinizar que han vivido esta situación. Desde hace 3 meses ya, simbólicamente se destruye la escuela para construir desde la escuela y desde la educación comunitaria otra forma de ser en comunidad, de ser en colectivo. Tenemos aquí al director de la preparatoria. Quiero, ¿qué te parece el ritual? Bueno, pues, mucho sentimiento. Es difícil ver destruirse la escuela, pero no es la escuela lo que importa, ¿verdad? No es la escuela, es toda la historia que guarda, toda esa historia, todo ese trabajo que representa. Voy a meterme un autogol, pero pues obviamente no estamos hablando de la misma comunidad de hace 40 años que inició este proyecto. Han pasado 35 generaciones de estudiantes y poco a poco las empresas transnacionales han transformado ese sentido colectivo de la vida de los pueblos. Este escenario que hoy tenemos, que hoy vivimos, es más complicado. Es un escenario en donde esa individualidad ha entrado a los corazones de la gente de los pueblos. Y entonces reconstruir es un reto enorme porque es la apuesta de estas nuevas generaciones que ha formado la escuela con un sentido de libertad y de identidad. En ese sentido va a haber una reconstrucción y no una reconstrucción de una escuela, porque no estamos hablando de ese espacio físico, sino una reconstrucción de la comunidad, de lo regional, ¿no? Entonces estas nuevas generaciones le apostamos, son semillas de resistencia, y como semillas de resistencia tienen que reconstruir el todo. Entonces yo estoy lleno de sentimiento, siento muy triste, pero pues ¿qué sientes al ver a los jóvenes? Bueno, verlos con esa energía, con ese sueño de su vida, de derribar la escuela, es lo hacen con mucho gusto, sí, ¿eh?